Nobody coming to Campana. And Messi scores another one. Llegan tarde porque hay mucho tráfico, mucha expectativa, obviamente, para Estadio de Cincinnati. Va llegando la gente, alguna, por supuesto, junto a Manuel Sol, listo. Misma tarima de Qatar, junto a Messi y la Copa. En marcha el partido, movió el equipo del Inter Miami que juega con la Euro. Algunas modificaciones con respecto a los jugadores que jugaron el otro día a la final de la Leagues Cup contra Nashville. Poco descanso ha tenido el equipo de Cincinnati. A Lucho Acosta le pega al arco. Va a sacarla de Andre Yedlin desde atrás. La infracción quedó muy mal. Aaron Boutensa, el internacional de Gabón. Será tiro libre para el Inter. A ver aquí, ahí va el remate de muy lejos de Diego Gómez, el paraguayo que dijimos ya vio minutos el otro día en la Leagues Cup. Uno de los jugadores jóvenes, igual que Toto Avilés, Tomás Avilés, el número 6 que juega. Esta es la sexta ocasión. Gira bien Boutensa, le pegó muy mal. Jugarla muy bien Mota al costado para Alba. La pelota adentro, corta Miazga. Aquí viene Leo. Para Mota, venía. Cayó, dice que no, engañó y por eso será tiro libre, pero para buena pelota para DeAndre Yedlin. Está Campana para el centro. Oh, despejado por aquí. Aquí está Yedlin. La pelota adentro, Campana. Igual me parece que, a ver, estaba o no estaba adelantado. Le roba la pelota el ecuatoriano. Para comprar va Lucho. Qué buena, este es el primero. Va Luciano Acosta, le pegó. ¡Gol! 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 El puntazo del argentino. ¿Está vale o no vale? A ver, es el segundo. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Mira, ahí va Leo. Buena pelota adentro para junto al primer palo, Lucho Acosta deja en el camino a Yedlin, se corre Busquets a marcar, recupera la pelota. Brasil la juega bien al costado para Santi Arias. Va el colombiano presionado por Jordi Alba, que le dejó una chiquita abajo. Claro. Se va a ganar la primera tarjeta amarilla. Se desmarca Messi. Hicieron jugar con él. No jugó en el pase de Mota. Vázquez, ah, la perdió Diego Gómez, la va a recuperar sin falta. Luego le pegaron y creo que es para amarilla, sí, claro, sí. Para Bobina en Godó, en Godó. Los 50, lunes a viernes, 7 de la noche, 6 centro. Ahí Messi parece decirle a Diego Gómez de aquella jugada. Que izquierda con Barrial. Le rebota a Vázquez, no pudo. Lo pisaron Christoph. Ahora tiro libre para el metió primero en la jugada un compañero y es el primer tiro de esquina del partido. A ver si pueden aprovechar por aquí. Bueno, a pesar de que mira el centro, pero a las manos del arquero. Que quede claro, Jordi, pelota para Mota. Está siendo ahí efectivo, no está siendo preciso en esa. A Messi, otra vez Busquets. ¡Mota al arco! Remate. Busquets siempre está donde tiene que estar, ¿no? Siempre bien colocado. Es parecido a como juega Messi más adelante, Busquets en la zona de contención. Fíjense el poco espacio que hay en el embudo, ¿no? En el centro. ¡Come si este cabezazo! Sí, se cierran, están totalmente cerrados ahí por el centro. Casi todos los jugadores de Cincinnati. El argentino. Ahí va. Mucho Acosta en el piso, viene el remate desde lejos. Canadá muriéndose de claro, la nieve. Claro. Edmonton, claro. Estará en Universo con la narración de Copán Álvarez. Avilés que la pone adentro. Oh. Va a buscar Campana ahora. A Jordi Alba. Pero no se le mueve Messi por ahora. Mota para Alba, es larga. Y Messi. Mota. Ahí va Messi. Se junta con Campana. Diego Gómez. Y diga. No cobró tiro libre. Ahí ya está autosaboreando. Sí, ya le está. El toque atrás para Vázquez. Le pega a Vázquez. ¡Gol! ¡Gol!
que se mandaba al ataque. Jordi Alba. El centro que venía para Leo. Este equipo, si pasa, está el tercero. Va Vázquez, le pegó. ¡Ah, oh, qué mal le pegó! Gol que no vuelve en el que se acaba de perder Brandon Vázquez para cerrar. Lucho Costa. Buena pelota para Cubo. ¡A Cubo! Así para Calder. Comienza a crecer acá Cubo, ¿no? Sí. Otra vez Ruiz, le pide Messi, no le da. Y Ruiz le agarró un ataque de Messi. Para Farías. Ahí va Farías. Sí, Farías se la levantaba Messi. Campana que juega con él, despeja Miesga. Se corre Gómez a marcar. Se frena bien Arias. No lo vi. A Lucho Acosta que tira este centro arriba. Y a Feo. Pelota para Farías. Se le quedó un poquito el balón. Área que le comete falta, tiro libre, es ahora o nunca para el Inter. Llegará el centro de Messi. ¡Aquí viene el gol! ¡Campana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Inter Miami! Messi como con la mano se la puso a Campana, le dijo a Faría, vamos, vamos. La pelota para Lucho Acosta, qué buen balón le filtró a Vázquez, aquí hay infracción de Toto Áviles, falta. Pues, sí, tarjeta. Tiro libre. Ya le habían ganado ahí la... Cinco en la barrera de Callender, va a Barrial. Al córner con una mano mandó Ray Callender. Se la jugó muy bien el guardameta. Arranca Leo y va. Sigue Messi. Llegará el centro de Jordi Alba, lateral del Inter que se va acercando. Ha venido. Sí. Jordi, la tiene Leo. El centro para Campana. ¡Gol! ¡Gol! Through to Campana. Lindsay intervened. Campana still on it though as it came off Mwanda. Oh, nobody coming to Campana. And Messi scores another one. He just couldn't go a night without delighting these dry pink stadium supporters. Straight game with a goal, 8 overall in League's Cup, and Inter Miami emphatically into the semis. Just a complete rout of Charlotte, the worst defense coming into the League's Cup in Major League Soccer's regular season. And they were a little unlucky.